Se han dejado el equipo. Esto me será útil. Corrijo. Nuestro equipo de escalada. ¿Alguna cosa? ¡Nada! ¡La tengo!
¿Estás bien? Algo sorda, pero bien. Bien. Hay que moverse. Ay, señor. ¿Qué demonios es esto? Ay, veamos para qué sirve esto. Esa estatua se ha movido. Vaya, vivir para ver. Qué complejidad. ¡Ah! ¡Mierda! La estatua se ha vuelto a mover. ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Ah! Oh. Resulta que el golpe de un hacha duele un rato. Seguro. ¿Estás bien? Sí, el pan nuestro de cada día. Aprendes al mancharte las manos. Prefiero ver a la maestra. E intenta que no te dé un hacha. Bueno, creo que ha funcionado. Ven aquí. Voy. Cuidado con el hacha. ¿Te ha engañado? No. ¿No? ¡Oh, por el amor de Dios! Tres estatuas con dos símbolos diferentes. Una estrella y unos anillos. Son símbolos solares de Hoysala, pero me gustan más sus descripciones. ¡Casi fallo!
tan mal. Ya suponía, faltaba uno. No lo sabías. Todo viene siempre de tres en tres. Muy cerca. ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Qué haces?
Ahí de fresco. Vamos a poner un hacha. ¡Oh, qué narices! ¡No es justo! Me alegro de verte, Shiva. Vamos, acabemos con esto de una vez. Al lío. Mierda. ¿Ves? Es peligroso. ¿Estás bien? Digamos que sí. Vamos allá. Y creo el agua. Y ya son tres. ¿Sabes? Se te da bastante bien buscar tesoros. Aprendo rápido. Pero una cosa. Seguro, fijo, que consigues todo lo que quieras. ¿Por qué insistes en recuperar Shoreline? ¿En serio? Mi socio vuelve a mis hombres contra mí. Mi lugarteniente se larga con el botín. Nathan y Samuel Drake se van de rositas. ¿Y me preguntas eso a mí? Sí. Fue culpa mía. Y ni lo vi venir. Vale, ¿qué es eso con lo que no dejas de jugar? Mi juguete antiestrés. Apareció en el correo pocas semanas después de llegar a Australia. Vale, tenemos que movernos. No se nos vaya a adelantar, Asa. Mira, no sé ni cuántas veces la he cagado. Y simplemente te repones y sigues adelante. No me gusta fracasar. Ni nadie quiere. Volvamos al coche. Me encantan los atajos. No hay que volver por donde vinimos. ¡Oh, Dios! ¡Fraser! Si quieres echar un vistazo a algún otro sitio por ahí, es el momento. Claro. Mira, por si vale de algo, si conseguiste este trabajo fue por tu fabulosa reputación. Además, pensé que te vendría bien el dinero. Y es cierto. Pero, ¿te digo la verdad? Es agradable trabajar con una mujer para variar. Muy cierto. No somos muchas. Un traficante de armas exigió hablar con el tío que manda. Y quiso echarse atrás cuando le dije que yo dirigía el cotarro. Ah, ¿y qué hiciste? Partirle las piernas. Oh, ¡ay, madre! No estás de coña. Solo intento igualar las cosas. Ah, no te metas con Ross. Tendría que poner eso en mi tarjeta de visita. ¿No puedes irte sin más? ¿Dejar Shoreline atrás? Nací ahí. No tengo alternativa.
Siempre hay alternativa. Vamos ahí. ¿Vienes? Tras de ti. Majestuoso. ¿Cuánto crees que se tarda en tallar algo así? Años. Décadas incluso. La gente de Hoysala tenía maña para la piedra. Y para la guerra, parece. También. Harían esto para conmemorar sus victorias contra los persas. Diría que presentaron batalla. Así es. Pero no duró. Aunque a nosotras nos beneficia, ¿eh? Esa talla me suena. Esa talla es idéntica a la del disco. ¿Y qué significa? Aún no lo sé. Pero supongo que deberíamos intentarlo. ¿Bailamos? Intenta no romperlos. Corte. Esto ya es otra cosa. No voy a decir que me lo esperara. ¿Lista? Sí. Estaba haciéndome una idea. Bienvenida al centro de Halebidú, el último paradero conocido del colmillo de Ganesh. Espectacular. ¿Qué? ¿No parece que hay una presa o algo así entre las dos estatuas de Ganesh? Será por la erosión de la cascada. ¿Y cómo entramos? Un momento. Ajá, en la corona. No es desgaste. Tienes razón. ¿Una torre de vigilancia? Así entrarían los persas. He oído hablar tantas veces de este sitio. No puedo creer que lo esté contemplando. Hazle una foto y se la envías a tu padre. Gran idea. ¿Qué? ¿Es de esos yayos que no saben ni usar un ratón? Saca la foto y se la enseñas en persona.
No, es que ya es tarde para eso, como varias décadas. Estoy yo... Oh. Oh, Dios, por favor, no, está bien. ¿Y si volvemos a Halevidu? Sí, vamos.